a un nuevo episodio de Vox TV y en este programa van a poder ver una entrevista imperdible con Maca, head coach del Team Toluca, quien nos cuenta las novedades de este Southfit 2018. Y además, entrevistamos a Santi y a Delphi, parte del Team Samurai, quienes nos cuentan su experiencia de los CrossFit Games. No te pierdas este nuevo episodio de Vox TV. Novedades. Como esto es igual, en realidad no es una novedad, pero sí hay un día al aire libre que puede incluir, no vamos a afirmar nada, puede incluir desde andar en bicicleta, pádel, ya sea parado, ya sea sobre una tabla remando, correr, combinación de todo eso, trasladar cosas, digamos. Siempre nos gusta que sea, que el entrenamiento previo a Southfit sea un poco por afuera del box. Creo que eso es lo divertido también de Southfit. No, me refiero a pedalear realmente en calle, ruta, mountain bike, puede ser algo similar a eso, puede ser, no es una afirmación, pero lo que decimos todos los años es la preparación para Southfit se hace afuera del box, gran parte del año adentro y esta parte de afuera. Muy bien, ¿qué se va a buscar este año con Southfit? ¿Vamos a buscar al más fuerte, al más habilidoso? Ok, obviamente siempre buscamos al mejor preparado de la región, pero básicamente lo que nos gusta desde Southfit es subir el nivel de la región, es decir, poner estándares altos para que realmente en la preparación hacia una competencia como Southfit crezca la región y crezca Argentina por sobre otras regiones. Creo que en parte después se ve representado eso en unos games o se ve representado en un regional. Creo que lo que buscamos es que suba competitivamente la actividad en la Argentina principalmente. Sábado. Posiblemente haya la repetición de algún evento para ver cómo estamos mejorando. Nosotros lo hicimos, de hecho, el año pasado, no me acuerdo los juegos, tengo un lío de entrenamientos en la casa, pero el año pasado sí lo hicimos, por ejemplo, la categoría Teens, que la inauguramos, hizo eventos de individual del primer año. Los eventos individuales del año 2013, el año pasado lo hicieron los Teens y para alegría nuestra, los teams tuvieron mejor rendimiento y tiempos que en ese momento los elite del 2013 individuales masculinos. Testeamos a los teams a ver cómo viene el futuro de la actividad en el país. Y bueno, y siempre nos gusta jugar un poco con eso de, bueno, a ver, queremos medir esto, queremos ver esto, queremos ver cómo estamos, cómo están. Jugar un poco con eso, y creo que es clave para utilizarlo de medición. Sí, como entrenamiento usamos Southfit de medición también. Es decir, decimos, ok, acá están los mejores. Yo considero que si bien la región de Latinoamérica está creciendo, se está haciendo fuerte, creo que en Argentina hay muy, pero muy buenos exponentes de lo que es la actividad. Y creo que de ahí va a salir varios top 10 del próximo regional de CrossFit. O sea que realmente es un buen punto para que se midan y se testeen con los mejores de la región. Digamos, no podemos adelantar nada, pero siempre hay algo que tratamos de que no se haya entrenado ni dentro ni fuera del box, algo que te sorprende y te mida a ver si estás preparado para todo. Muchas gracias. Una locura, un evento muy, muy grande. Desde el día que llegás, cómo te tratan, tenés que te dan toda tu ropita para que te vistas, tenés ahí los, ¿cómo se llama? Los que te miden, modista. Los modistas que te arreglan la ropa si te quedó medio mal o te cambian el talle directamente de todo, y a partir de ahí, nada, todo increíble. Creo que para mí el momento que caí, que estábamos ahí, fue antes de salir al primer evento. A mí me cae la ficha en el aeropuerto antes de salir, cuando estábamos todos ahí con valijas, con todo listo, pasaporte, pasaje, los chicos, las visas, que sufrimos con ese trámite un montón. Por suerte se dio todo y ahí me cayó la ficha de que nos íbamos a los Games. Está buenísimo ser parte de todo eso y estar a la par de los mejores del mundo. Creo que nos ganamos este lugar y es un honor. Creo que la gran diferencia acerca, por ejemplo, lo comparo con el regional, es que no podía dormir en el regional. Porque tenés una presión muchísimo mayor que por ahí te estás jugando todo lo que venís haciendo para clasificar a los CrossFit Games. Y en los CrossFit Games ya estás ahí, o sea, pase lo que pase, ya estás ahí. Entonces,
por lo menos yo me sentía muchísimo más relajado, podía dormir. Capaz en el regional fuimos, o por lo menos yo, no sabía qué esperar. Y cuando ya vimos que terminamos día uno primero, día dos primero, ya el tercer día, como dice Santi, yo tampoco dormí. Y era como que teníamos... Creo que estábamos todos abajo a las 5 de la mañana para desayunar. Sí. Nunca fuimos tan rápidos y tanto para prepararnos y estar todo listo. La verdad que se siente la presión y también son ganas, más allá de presión, que capaz suena fuerte o malo, también son muchas ganas de que todo el esfuerzo de años y meses se traslade lamentablemente a un resultado, porque es así. Por lo menos los Games yo sentí que era, bueno, lo logramos, nos ganamos este lugar, solo queda disfrutarlo, y así fue. Hubo uno solo que salí con mucho miedo de fallar en el equipo, o sea, que era el de la cantambulla con déficit. Cuando estaba atrás, no es que soy malo haciendo cantambulla, pero siento que es una debilidad mía, y eran con déficit y eran muchas, y Delphi es muy buena haciendo hand and push up, y eran sincro. Y sincro hace que te quemes un poquito más porque tenés que marcar más la posición. Y cuando estaba atrás estaba pensando, la voy a cagar en la hand and push up, que todo esto no lo expresé nunca, era interno mío. Y terminamos ganando el hit. Uno que teníamos que hacer con el choke, llevar una carretilla con un muñeco gigante pesado y discos. Subir a la soga, correr, como no sé cuántos metros eran, como 800. Sí, una cosa así. Después la pista de obstáculos, volver a correr y volver a hacer soga y la cargada con estos elementos. Y dije, yo en esos 800 metros tengo que morir. Por suerte teníamos la soga que teníamos que agarrar todos, y dije, yo esa soga no la suelto, que me arrastren, que me lleven así, pero iba a agarrar la soga con toda mi fuerza. Y así fue, la verdad siento que apreté mucho en ese WOD, y estoy muy contenta porque la verdad que me cuesta, la paso mal, y me dejé llevar por ellos, que es eso, creo que confío mucho en mi equipo y siempre me ayudan a esforzarme al máximo, a no dejar aflojar, y creo que cada uno murió un poco por dentro, yo estaba re nerviosa por esa corrida antes del WOD, como dice Santi. Él no dijo nada de sus nervios y yo tampoco dije nada, creo que igual se me notaba en la cara, pero como que no queríamos expresar los miedos o contagiar al resto, porque se contagia, se siente. El capitán, solo el capitán, que era Santi, tenía que ir a que le hagan el briefing y a... que nada, después cómo se quedaba todo después y... del día, a las 7 y media hasta no sé qué hora, y después venía él a contarnos a nosotros. Y no se sabía cómo era el WOD, nada, volví a la casa y estaban todos los chicos, todo, y dije, bueno, cuando se vayan todos los chicos yo lo explico. Se fueron todos los chicos y dije, no hay nada que explicar. Esto es simple, si no nadamos, se terminaron los Games. Era requisito excluyente terminar los primeros 500 metros. ¿Qué? Paréntesis, solo en su vida nadó 500 metros seguidos. O sea que era por miedo, ¿no? Por capacidad física. Sí, nadar, convengamos que no es que no sabe nadar, sino que sí nada, pero no es lo mismo nadar en aguas abiertas que nadar en una pileta que tenés el borde a 5 metros por si te pasa algo. Que no haces pie, que no tenés borde, que no ves nada, el agua es turbia, está lleno de algas, un asco, es agua verde. Yo le dije a Sol que no la iba a dejar que se ahogue, que yo no soy un gran nadador, nado bien si nado solo, pero no soy un gran nadador. Y le dije, vos no te preocupes que no te vas a ahogar, te voy a llevar a mis hombros como a mi hermanita cuando nado en la pileta. Vos te agarrás de los hombros, lo único que no me ahogues, le digo, no me apretes. Porque yo entre los nervios y todo no iba a poder ayudar mucho a Sol. Entonces yo llegué primera y los esperé a ellos para después seguir con el otro nado y la corrida. Y mientras yo estaba gritándoles a los chicos que íbamos prácticamente últimos, muy casi últimos, ellos estaban por llegar y yo estaba saltando como loca, festejando, gritando, dale chicos, no queda nada. Tenía al lado a Dave Castro y a Rory, de ahí que me miraban tipo, ¿por qué está festejando esta loca si su equipo va re mal, va último? Y tipo, me preguntan, ¿de dónde? Dave Castro me pregunta, ¿de dónde son? De Buenos Aires, de Argentina. Ah, de Código, sí. Y, bueno, muy bien, dice. Bueno, y por toda esta situación nos nominaron al Spirit, que allá está. Estábamos sentados en el estadio, después mirando, de toda la competencia, sí, de todo, y nos dijeron, che,
ganaron un premio. Ah, no, no, los chicos dicen, che, están nominados para el espíritu de los Games y todos estaban, entran a Facebook, están votando. Aparte de toda la introducción que hicieron al premio, resaltando la importancia que tenía este premio para la comunidad, para CrossFit, que resaltaba todo lo que es en esencia CrossFit, la comunidad, la unión, las actitudes, los gestos, por sobre la competencia y nada, increíble. Pues desde que terminó el regional hasta ahora creo que no me puse a analizar nada, no sé, me dejé sorprender por todo lo que está pasando. Creo que también es lo que nos distingue como equipo. Creo para mí que la diferencia en el regional capaz no era tanto física, porque quedamos los primeros tres puestos muy cerca en tema de puntos y rendimiento, eso es real, más allá de lo que pasó con Team Colombia después, pero creo que la diferencia que hizo que nosotros quedáramos primeros después de todo es la sinergia, la unión que tenemos nosotros, que distingue un grupo de un equipo, que nos llevemos bien, que sepamos cuándo y cómo apretar al otro. Y si no te conoces con tu equipo o con las personas, eso no pasa. Entonces creo que ahí está la diferencia y no es solo de nosotros el mérito, sino... Oh, tenés que salir como león por acá, boludo. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias. A Vox TV.